A propósito de esto, el presidente Luis Abinader asegura que no cree que sea aprobada en la presente legislatura el nuevo Código Penal, ya que la misma vence el próximo jueves 25 de julio y hay que estudiar y consensuar mejor. Sobre el tema del Código Penal, hoy estamos en la fuerza de tarea que hacemos todos los días en la Policía Nacional y se quejaban de algunas artículos del Código Penal que iban a debilitar la lucha contra la delincuencia y la seguridad ciudadana. Es una pena que eso tiene 20 años y todavía hay imperfecciones, independientemente también de diferencias de ideológicas y de criterios que hay en torno al código. Yo creo que ese código necesita estudiarse y consensuarse más. Para el próximo 16 de agosto, en cuanto a la juramentación del presidente y vicepresidenta de la República, se estudia la posibilidad de trasladar la misma por la cantidad de invitados internacionales esperados. Reconozca de una solicitud de traslado del acto de juramentación del presidente de la República y la vicepresidenta el próximo 16 de agosto, que se haría en las instalaciones del Teatro Nacional, en virtud de que, según nos lo ha solicitado así el Poder Ejecutivo, viene una gran cantidad de delegaciones internacionales y sobre todo una gran cantidad de jefes de estados. Cuando digo jefes de estado me refiero a presidentes de la República, reyes y primeros ministros, que sobrepasa los 10, hasta ahora he confirmado 13 jefes de Estado, primer ministro, el rey de España, y en el Salón de la Asamblea Nacional resulta imposible por el tamaño el poder colocarlo tanto en la mesa directiva como a las diferentes delegaciones, que vienen una gran cantidad de delegaciones, como casi, yo diría que casi va a ser un récord de cantidad de delegaciones que vamos a tener en la República Dominicana. A este tema también se refirió el presidente Luis Abinader para despejar interrogantes sobre el cambio en cuanto a la ubicación para la juramentación del presidente y vicepresidenta. Aseguró que será en el Teatro Nacional debido a un tema de espacio, ya que unos 15 jefes de Estado están confirmados, más otras personalidades que asistirán a este acto. Parece que vamos a tener números récord en términos de expresidentes, personalidades, incluso celebridades que han manifestado que quieren venir a la toma de posesión. Y hay una limitante importante en el Salón de la Asamblea Nacional. Solucionados los temas legales, como lo han hecho ambas cámaras y se han puesto de acuerdo, pues lo vamos a hacer en el Teatro Nacional para tener mayor comodidad. Y hoy tenemos alrededor de 15 jefes de Estado que van a venir, más personalidades que ameritan también que estén presentes. O sea, nadie conoce que en la Asamblea Nacional hay muchas limitaciones de espacio. O no que nadie, pero poca gente, y no tiene por qué enterarse mucha gente, y entonces se está solucionando con eso para sentirnos más cómodos en el día de la inauguración.